Bienvenidos, como siempre, a partir de la hora 19 en estas breves en cadena, con una temperatura en la ciudad de 9 de julio en este momento es de 8 grados, con una sensación térmica de 6 grados y viene descendiendo las marcas térmicas, a punto tal que mañana vamos a amanecer con un grado bajo cero. El cielo va a estar como hoy, despejado, un día hermoso de sol, pero claro, frío, y sobre todo se hizo más agradable cuando cesó el viento, eso que también hacía que disminuyera la temperatura y que la sensación térmica fuese precisamente más notable. Con 4 grados bajo cero empezamos la jornada más fría de lo que va del año. Conjuntamente con ello fue la noche y el día en su totalidad. Bueno, mañana va a ser un poquito menos frío, por esto que te adelanto, de mínima de 1 grado bajo cero para empezar y 15 de máxima. Hoy se llegó a los 12 grados, pero enseguida el termómetro empezó a descender y por eso se puso, podríamos decir que el tema recurrente fue precisamente la baja temperatura de esta jornada. Bueno, el 9 de julio siempre lo arrancamos con tema de COVID, presenta 5 casos sospechosos, de los cuales 2 están internados, y el Comité Conjunto de Crisis mantiene que los descartados son 169 convecinos. En tanto, en la Argentina los decesos hasta este momento son de 1.926 y en el mundo superan los 576.288, más de medio millón de personas. Bueno, la importancia de cultivar maíz y girasol. Va a ser una charla para el sector rural que abunda en esta zona, mañana a las 7:30 de la tarde, impulsada por 4 instituciones, entre ellas la Sociedad Rural. Hoy, precisamente los representantes de esas instituciones que procuran que a todos les vaya bien los que están en el campo y los efectos colaterales que ello derrama, bueno, adelantaron la charla del día de mañana, la quinta en lo que va del año 4, con esta modalidad ahora de internet o a través de las plataformas virtuales para que la gente las pueda estar siguiendo. Insistimos, 7:30 de la tarde de mañana miércoles para todos aquellos que la quieran seguir. En otro orden de temas, a un sector de los nuevejulienses se les va a estar cortando la energía eléctrica mañana entre las 9 y las 12, para que se ubiquen, geográficamente, ruta provincial 65 y avenida Mitre, a la altura de la rotonda, por ese camino de tierra hacia el lado de French y también todo ese sector hacia la ruta nacional 5, y también un poquito para el lado de Los Toldos, así que todo eso va a estar sin luz en ese horario, de acuerdo a lo que ha programado la SEI por tareas de mantenimiento y reparaciones en la red que brinda precisamente el servicio. Bueno, antes de ir a temas de 9 de julio, quiero mencionarles algo, porque en esta época es muy común que la gente esté pensando en hacer facturas caseras, la faena de cerdos y conjuntamente con ello llevar adelante lo que eso está significando. Bueno, el SENASA en estas horas ha intervenido un frigorífico, mejor dicho, no un frigorífico, un criadero de cerdos que está en la ciudad de Navarro. Cuando se presentó la inscripción, lo fueron a inspeccionar, estaba impecable. Desde el punto de vista estructura, desde el punto de vista sanitario, impecable. ¿Saben dónde estuvo la falla? En la alimentación. Eso que muchas veces el SENASA viene insistiendo, lo hemos comentado acá, también Bromatología del Distrito 9 de Julio lo ha dicho, que le dan de comer, disculpen la expresión, no cualquier cosa. Y somos parte del reino animal, los cerdos son parte del reino animal, entonces si después queremos degustar algo rico, bueno, también mejoremos la calidad de la alimentación. Les cambio de tema, vuelvo tangencialmente al COVID, ¿por qué? Porque el bloque de los sectores justicialistas que están en el Consejo Deliberante del Distrito de 9 de Julio han presentado un proyecto de ordenanza para que por un año calendario fiscal, a todas las personas que han contraído COVID-19 del distrito y conjuntamente con ello se han recuperado y demás, y donen plasma, que es parte de una resolución que está en marcha de impulsarlo y de alentarlo, bueno, no se le esté cobrando ninguno de los tributos que corresponden al distrito de 9 de julio. Una exención fiscal en reconocimiento precisamente de lo que está pasando y la donación del plasma. Hay que ver qué es lo que van a decir cuando sea tratado en el Consejo Deliberante, que de Dios mediante, bueno, va a tener que analizar
este proyecto de ordenanza. Así que veremos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, se van a hacer charlas a partir de mañana de orientación vocacional para alumnos de la promoción 2020. Lo que nos pasó a todos cuando teníamos 17, 18 años, terminando el secundario, y qué vamos a hacer de nuestra vida, la presión familiar, o te vas a estudiar o a trabajar. Y uno tenía que elegir. A otros era trabajar, trabajar, y otros, gracias a Dios, esa posibilidad. Y claro, uno se encontraba que tomar la decisión. Bueno, hoy están desde hace mucho tiempo orientaciones vocacionales, colegios que también orientan y hacen charlas de orientación vocacional. Y en este caso va a haber en esta semana varias charlas que ha coordinado el área de educación de la Municipalidad de 9 de Julio, conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional, a los fines de dar orientación a los alumnos que terminan y conjuntamente con ello puedan formarse y capacitarse. Y otro tema también de interés que hace no solo al Distrito 9 de Julio, en general, en la Argentina, no me arriesgo a decir en todo el país, pero sí en la provincia de Buenos Aires, perdón, está relacionado con las licencias de conducir. Se ha prorrogado por 180 días las que están vencidas a partir del 15 de febrero. Incluye las que van a vencer el 2 de agosto. Bueno, todas esas tienen plena vigencia. A partir del 15 de febrero de este año, prácticamente un mes antes que empezara la cuarentena, bueno, hasta las que vencen el 2 de agosto, inclusive todas esas van a tener vigencia por 180 días. Esta es una resolución a tenerla presente, atento que alguien tiene que manejar, salir a la ruta por circunstancias, saben las limitaciones que hay en este momento, la que fueron, o los casos que lo permiten las ciudades transitar. Y se encuentran con las licencias. Miden la fecha que está vencida o cuándo se les va a vencer, porque van a seguir teniendo precisamente su validez. Y esto me parece que es lo importante y lo relevante. Bien, bueno, te recordamos la temperatura. Para mañana nos vamos a estar despertando con 1 grado bajo cero y la máxima va a estar llegando a los 15 grados. Estamos viviendo el día más frío en lo que va del invierno. Y da la sensación que en lo sucesivo va a haber días fríos, pero no tanto como el que se soportó hoy. Que arrancamos con 4 grados bajo cero y la máxima llegó a los 12 de temperatura. La actual es de 8 grados, siguen los descensos, la sensación térmica ya está en 6 grados y obviamente en el transcurso de la nocturnidad va a haber cada vez menos temperatura, por eso vamos a estar con 1 grado bajo cero. Así que a cuidarse. Algo favorable, cesó el viento. Y también ha cesado el viento que estaba en la zona de la Patagonia y sobre todo de la cordillera, que esto hacía que en las distintas orientaciones y en los cambios se trasladara a otras jurisdicciones o a otras provincias y de ahí que llegara al territorio bonaerense. También le vamos a recordar, como siempre, la farmacia de turno en el cierre ya de estas breves, para tenerlas bien presente. HUT está de turno hoy, hasta mañana a las 8:30 de la mañana. Y a partir de ese horario va a estar Farmacia Potente, insistimos, las 24 horas de los turnos de farmacia arrancan 8 y media de la mañana, terminan 8 y media del día siguiente, ahí se cumplen las 24 horas. Así que HUT, si alguno lo necesita en la nocturnidad, ojalá que no, y mañana va a estar, insistimos, Potente como parte de estos servicios en el cierre de estas breves en cadena que nosotros le estamos brindando constantemente y para actualizarlo de las cosas que están ocurriendo precisamente en el distrito. Bien, y un tema para tener presente también es el tema de que hay alumnos de la secundaria y de la primaria que están becados y la municipalidad le recuerda también el área de educación que ya están a disposición el cobro de las becas en una institución del distrito y ahí pueden estar precisamente percibiendo esos dineros aquellos que tienen esa gracia, esa beca, ese reconocimiento estudiantil por parte de la municipalidad, que tiene que servir también como impulso a seguir capacitándose y a seguir formándose. Como les decimos siempre, también en el cierre, que Dios los bendiga y si Dios quiere, mañana miércoles, a partir de la hora 19, vamos a brindarle otras breves en cadena, síntesis de los hechos más destacados, fundamentalmente a nivel distrito de 9 de julio. Y de a poco, en la medida que esto avance y nos empiecen a acompañar comercialmente, vamos a ir con
los colegas de otras jurisdicciones que ya están conversados, ya están habladas las plataformas para ponerlas en marcha, pero falta el acompañamiento comercial que, Dios mediante, seguramente lo vamos a tener y poder empezar precisamente con un más que breve, una síntesis de noticias también con resúmenes cortos en toda la región para que empecemos a romper con cierto centralismo porteño, afianzar el sistema federal y que de a poco sepamos con mucho más trascendencia lo que ocurre en los tránsitos de la Ruta 5, 65 y caminos vecinales y no lo que está pasando en la General Paz, que a veces nos informan con más inmediatez. Pero eso también, y esto que no suene a reproche, sino como una reflexión, esto también viene porque hay cierta reticencia de los sectores que tienen que brindar información cuando se lo estamos pidiendo de las cosas que están ocurriendo en el sector, en la región, y tienen como, no sé si miedo, pudor en dar la información de hechos públicos. De hechos públicos. Miren, les voy a contar una anécdota, insisto, no es para abrir la polémica, sino para la reflexión. Muchas veces hemos hablado al peaje para tener información puntual. ¿Y saben lo que piensan en el peaje? Que nosotros pedimos por los accidentes de tránsito la información. Por esa razón. Entonces nos niegan la información. Fíjense la estrechez mental, disculpen que les diga así, la estrechez mental cuando nosotros queremos saber información de otra naturaleza en el caudal que ellos están manejando, que no tenemos acceso, que hacen al desarrollo, hacen a la economía. Dejo de lado el tema de la pandemia en términos generales. Si las cosas las miramos con estrechez mental, no vamos a salir a flote nunca, ni vamos a poder romper precisamente con ese centralismo que tiene otras posibilidades y que nosotros queremos afianzar un sistema mucho más federal, mucho más abierto y que toda una determinada geografía esté actualizada en forma inmediata de lo que está ocurriendo. Pero si todos no entendemos el sentido de un proyecto de comunicación de esta naturaleza, y se nos va a hacer mucho más difícil. Se nos va a poner campo arado, como dicen los paisanos. Pero bueno, también con campo arado han surgido buenas cosechas. Que Dios lo bendiga. Mañana a las 7 los esperamos. Chau. De la tarde.